Hoy les quisiera hablar sobre terapia mística. La terapia mística, ¿qué es terapia mística? ¿Y por qué se llama terapia mística? Hay terapias de todo tipo. A través de los tiempos el hombre buscó muchas terapias. Una de estas terapias muy antigua, tremendamente antigua. Posiblemente se pierde en el tiempo. Se pierde en el tiempo porque no sabemos la terapia mística de dónde nace. Si nace en la dinastía 10 del siglo de Egipto, la 9, la 8, no sé cuándo. Pero mayormente mis maestros la adjudicaron siempre a la dinastía 12 o posiblemente mucho antes. Siempre la palabra muy anterior, pero cuánto anterior no se sabe. Hasta me acuerdo que una vez estuvimos hablando con un escultor, no era egiptólogo, era un escultor, y le encantaba hacer esculturas egipcias, le encantaba todo, y hacía lindas imitaciones. Después, seguro los turistas posiblemente los vendía a precio de reales o que eran auténticas, ¿no? No interesa esa parte de él, pero lo que él me dijo fue una gran verdad, una gran verdad. Me dijo que hay cosas en la vida que nosotros no las aprendemos, sino que las sabemos. Eso lo aprendí con él, y después una vez estuve con Maestro Elías, le pregunté, ¿no es verdad que nosotros podemos estar recordando cosas de otras vidas? Dice, qué lindo, eso también siempre me lo pensé, eso también lo pensé. Pero no me lo dijo un maestro, me lo dijo un escultor, dije yo, un escultor me lo dijo. Un escultor que hace falsificaciones, un escultor que es... Que hace cosas que muchas veces no lindas, que no tiene principios, porque engaña a la gente. Y ese escultor, tú lo escuchaste en pronto. Ahí me sentí tan avergonzado. De ese escultor tú me traes una sabiduría, un conocimiento, una frase. Me sentí tan mal, tan mal. Pero yo pensé, a veces uno aprende de tantas cosas. Yo creo que aprendimos con todo. Aprendemos como una hormiga, trata de hacer eso, trata realmente de trabajar. Como vemos como una abeja trabaja, y todos sin querer, inconscientemente, como dice Jung, está nuestro inconsciente, en nuestros arquetipos, está esas enseñanzas de la naturaleza misma. Porque quién sabe si nosotros no fuimos una hormiga en parte nuestra, en nuestras esencias. Según Spinoza, fuimos todo. Y no le discuto a mis queridos amigos que cuando yo estudié patologías, cuando yo estudié psicología, me identificaba con todo, me sentía que era esquizofrénico, me sentía que era psicótico, que era neurótico, porque yo tenía de todo eso, y es normal tener todo eso, es muy normal tenerlo, porque somos de todo esto, si es que está dentro de una normalidad, estamos sanos, pero si es que hay algo, se pasa la rayita, ahí empieza la enfermedad. Quiere decir que tenemos una acidez en el estómago, no es un problema, pero si la acidez se transforma en úlcera, otro problema. Así lo mismo en las terapias. La terapia mística es tan distinta, pero sin embargo tiene la esencia de todas. O de todas han aprendido con la enseñanza nuestra, porque creo que fue la primera enseñanza de cómo tratar a una persona en todos sus planos, especialmente en un plano emocional. Si es que Freud le puso la palabra psique, psicología, a psiquis, al alma, creo que es verdad, pero ¿quién piensa que existe el alma? ¿El psiquiatra habla del alma? No. Dice que es un psiquiatra, pero ¿él habla del alma? No, no habla nunca del alma. Habla de estados emocionales, habla del sistema nervioso, habla de la forma psicosomática, pero ¿habla acaso de la palabra alma? ¿La dice cuando él es un estudioso del alma? Porque la parte etimológica de su profesión quiere decir un estudioso del alma. No, no es. Yo creo que nosotros hemos perdido las esencias de muchas cosas. Muchas cosas las hemos perdido. Hasta la esencia de cada nombre de la sabiduría, o cada nombre de una profesión, o nombre de un estudio. Por eso, cuando hablamos de terapia mística, hablamos de una consulta que puede ser totalmente en silencio. Y los dos, tanto el terapeuta como el paciente, sienten
la satisfacción y la respuesta de sus propias preguntas en el silencio. Porque los dos hacen una fuerza mística, maravillosa, que encuentran respuesta a sus preguntas. Es interesante ver una consulta en silencio. Es interesante de ver cómo uno habla solamente a una silla y hace su propia confesión y hace su descarga, su psicoanálisis con una silla. Posiblemente eso lo han aprendido en la terapia mística. Los antiguos egipcios decían, no tenés con quién hablar, toma una silla, una silleta, como decían ellos, siéntate frente a ella, trata y poné a alguien en esa silleta con tu mente, a alguien, a quien tú quieras, a quien tú sientas que te escuche, aunque no está, ponelo y háblalo, y te vas a sentir bien. Te vas a sentir comprendido, y prendí una vela y te vas a sentir comprendido. ¿Y la vela por qué? ¿La vela por qué? Porque la vela te ayuda que haya alguien más contigo ahí, alguien más contigo en ese cuarto, en ese lugar que tú estás. ¿Alguien más? ¿Quién es ese alguien? Esto tenemos que aprenderlo más adelante. ¿Ese alguien quién es? ¿Quién es ese alguien? ¿Ese K o ese Ba del Kabash? ¿Qué es el K y qué es el Ba dentro del Kabash? Por eso, hablar de terapia mística es tan amplio, es tan maravilloso, y que uno verdaderamente dentro de la psicología encuentra una gran ayuda, un gran aliado para ayudar, para conocer y para sentir más al paciente, y que el paciente salga del consultorio ya con una terapia mucho más intensiva, que siente más ayudado y se siente más comprendido. Eso es todo.